Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer el especial de Pascua. Y vamos a regalar 100 huevos de Pascua. ¿What? Wow, pero ¿cómo vas a regalar 100 huevos, Rocco, si vos sos pobre? Porque no los compré. Compré 10 kilos de chocolate, muchos rocklets, muchas sorpresas para regalarles a ustedes y los vamos a cocinar. ¿Y los vas a hacer vos solo? ¿Qué es eso? Ni idea, no sé. ¿Pero vos no viste nada? Bueno, creo que era un conejo. ¿Será el conejo de Pascua? No sé. Vamos a buscarlo. Va. Vamos. Acá. Me estaba ocultando, no quería que nadie me viera así. Perdí una apuesta con Simón y ahora me tengo que disfrazar de conejo. Pero son Pascuas, además el disfraz te queda muy bien. ¿De verdad lo decís? Sí, tengo un problema. ¿Qué pasa? Tengo que preparar 100 huevos de Pascua para regalar a nuestros seguidores. ¿100 huevos? Sí, ¿crees que me puedes ayudar? ¿Ayudarte? ¡Por supuesto! Excelente, y voy a dejar que te comas uno. ¡Uy, excelente! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos que no llegamos. Pero, Rocco, yo no creo que podamos hacer 100 huevos de Pascua para hoy. Vamos a necesitar ayuda. Además, yo no sé hacer huevos, ¿y vos? Yo tampoco, yo no sé hacer nada. Igual creo que tengo a la persona ideal que nos puede ayudar a hacer 100 huevos de Pascua. ¿Quién? ¡Tarán! ¿Quién es ella? Ella es mi amiga Pau. Y es pastelera, además tiene su marca, Nino. Así que espero que primero vayan a seguirla. Y hace cosas muy, muy ricas. Miren. ¡Ey! ¿Viste? Muy rico todo. Sí, sí. Así que, ¿crees que nos puedes ayudar a hacer 100 huevos de Pascua? Seguro. Manos a la obra. Empezamos el canal de cocina con Rocco y Nino Pastelería. ¿Qué se necesita para hacer 100 huevos de Pascua? Primero, moldes. Moldes. ¿Con esto va a alcanzar? Con esto estamos perfecto. Excelente. ¿Qué más? Confites. Confites. ¿Va? Más confites. Más confites. ¿Un más de confites? Uy, uy. ¿Ahora? Chocolate. Creo que es poco, ¿no? Un poco más. Un poco más de chocolate. ¿Más chocolate? Más chocolate. ¿Más chocolate? Más chocolate. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Estás bien? Sí. ¡Uy! 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 Te necesitamos para hacer los chocolates. Sí, lo sé, no te preocupes, pero creo que fue demasiado chocolate. Bueno, sigamos, sigamos. Rocco, ¿crees que ya me puedo sacar esto? No, estamos en Pascua, tenés que estar de conejo. Está bien. ¿Tenés calor? No, para nada. Sigamos. ¿Tenemos todo lo necesario para hacer 100 huevos de Pascua? Tenemos todo lo necesario. Entonces, nada. ¿Te querías comer el chocolate? Es que tenía un poco de hambre, se ve muy rico. Pero esto es para regalar, no es para comer. Después te regalo uno. Ahora sí, vamos a aprender a hacer un huevo de Pascua. ¿Cómo son los pasos? Primero tenemos que derretir el chocolate. Bastante rápido. Que luego tenemos que hacer 100 huevos de Pascua. Ok, ¿y ahora? Cuando lo tenemos así derretido. Tranquilo, Gabo, no te lo puedes comer. Bueno, está bien. ¿Qué hacemos? Agarramos un pincel. ¿Pincel? Un molde. ¿Molde? Mojamos el pincel. ¿Lo mojamos? Y empezamos a pintar. Ah, voy a hacer mi primer huevo de Pascua. A ver qué tal. Parece sencillo, pero no sé qué tanto lo es. A ver, a ver. Uy, ¿y cuántas capas hay que darle? Y le vamos a dar 2 o 3 capas. Hacemos una capa, lo dejamos enfriar y después hacemos otra. ¿Cómo está Rocco cocina, eh? ¿Está bien? A ver, yo hice uno. ¿Qué tal mi primer huevo? ¿Aprobado por una pastelería profesional? Muy bien, muy bien. Cuando está así, lo mandamos al frío y le damos otra capa. Ok, vamos con el segundo. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Te gustaría meter toda tu cara dentro del chocolate? Lo pienso mucho, pero no lo voy a hacer. Muy bien, Gabo. Claro. Todo sea por la fin. A ver, a ver. Bien. Puedes hacer movimientos largos. Lo siento. Fíjate de llegar bien a los bordes. Perfecto, Rocco. La llevo bien. Tuki, 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 tuki.
Yo me iba bien en dibujo plástico en la primaria. Rocco el artista. Rocco el artista. Miren todo lo que hacemos por ustedes, ¿eh? ¿Quién se va a comer mis huevos? No, Rocco, no. ¡De Pascua, no! ¡Ah! ¡Oh, eso es un tonto! ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Listo, ahí está. Ahora lo mandamos a la heladera o al freezer. Bien cargadito este, ¿eh? Sí. ¿Y ahora? ¿Cuántos minutos al freezer? 5 minutos, más o menos. 5 minutos al freezer. Ahora sí, los huevos están suficientemente duros. Vamos. A ver, pastelera. Vamos a desmoldarlos. ¡Sí! ¡Lo logramos! Primera parte, ahora segunda. ¡Sí! Segunda parte. Ahora tu trabajo es ponerle los confites adentro. ¡Hulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Este se va a llevar muchos confites. Para vos, que estás viendo. ¡Ey! Mejor que te suscribas, porque si llegas a comer un huevo que te regalo y no estás suscrito, me voy a enojar demasiado. Así que suscríbete, dale like, comenta y compartí. Sigamos. Ahora los vamos a pegar. Uy, ¿cómo se hace eso? Ahora vamos a ir al fuego con mucho cuidado. Vengan que les mostramos. A ver. Una placa con calor. Cuando está un poquito calentita, con mucho cuidado. Vamos al fuego. A ver. Cuidado. No, tené cuidado, no está tan caliente. Bueno, y haces así. Agarras una de las tapas. Lo apoyas acá. Apoyamos. Y cuando está un poquito derretido. ¡Epa, epa, epa! ¿Sigue la magia? ¡Tarán! Nuestro primer huevo de Pascua. Ahora sí, faltan 99. Trabajando, desmontando huevos. Creo que a este le faltaba. Tenemos una herida. Acaba de tener un golpe bastante fuerte con chocolate. ¿Cómo crees que venimos? Estamos bien, estamos bien. Dejando todo en la cancha. ¿Vamos a llegar? Sí, vamos a llegar, vamos a llegar. A seguir. Y acá vemos de dónde verdaderamente salen los huevos de Pascua. Hay un conejo en todas las fábricas que va y una semana antes de Pascua empieza a trabajar y a hacer todos los huevos, le pone su chocolatito y demás, y tiene a sus amigos, porque somos más de el conejo, la pastelera y yo, haciéndolos. Así que vamos a presentar a nuestros ayudantes especiales del día de la fecha. Bonitos y gorditos, muchachos. ¿Con qué cámara presentamos? ¿Con esta o con esta? ¿Con esta? Flaco, por favor, no me voy a presentarles a nuestras asistentes especiales del día de la fecha. Acá tenemos a mi amiga Lili. ¿Qué? Directo de Brasil. Llegó a preparar huevos de Pascua. Bueno, llegó hoy a la mañana. Tenemos a nuestra amiga Gio, que seguro la conocen de papeles como la que apareció en el otro blog. Trabajo muy duro, como un esclavo. Y de... ¡Ay, ya se me olvidó todo! Bueno, páguenme dinero. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? Ya me puedo sacar esto. No, nene, ¿no ves que es Pascua? Además, bueno, que le queda muy bonito. ¿Y saben qué? Pienso que podría venir a trabajar a la constructora durante todo lo que resta del año así. No, por favor, Rocco, voy a morirme de calor. Déjenlo en los comentarios. ¿Les gusta cómo le queda el disfraz a Gabo? ¿Quieren que lo saque a pasear un poco? Vamos a pasear a Gabo. A ver, ¿ven? ¿Tenés calor? Tengo un poco de calor. ¿Quieres tirarte a la pileta? No quiero tirarme a la pileta. ¿Pero no tenías calor? Pero no me quiero tirar a la pileta con esto. Bueno, entonces toca seguir haciendo huevos. Sigamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Ay, nos faltan un montón de huevos.
Rocco, me tengo que ir, pero ya confío que ustedes van a terminar con esto. No, pero ¿nos vas a dejar solos? Sí, están capacitados, ustedes pueden. A trabajar. Quiero las máquinas trabajando las 24 horas del día, chiquipum, 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 como si esto fuese una red de pocholo. No paremos. Gabo, ¿por qué no tenés tu disfraz? Sí lo tengo, acá está. No, no, tenés que tenerlo todo completo. Pero loco, me da mucho calor. Ay, por favor, Gabo, no vamos a llegar, no vamos a llegar, tenés que estar de conejo. Está bien, ahora me encanta. Vaya, vaya, vaya. Ay, cada vez que paramos perdemos 3 huevos de Pascua. Hay que seguir. Quiero que 7, 8... No, pero Gabo, estamos retrasados. Aparte, mirá lo que... Gabo, está todo derretido esto. Es que salieron mal y hay que hacerlos de vuelta. Hacemos, hagámoslo de vuelta. Uy, la puta. Amigos, este huevo quizás no sea el más lindo, pero fue el primer huevo y el que más amor tiene. Así que la belleza es algo relativo, porque lo que importa es el amor y la intención con la que se hace. Miren, tiene una lastimadura acá este huevito, pero es el primero. Vamos a cuidarlo y dejarlo acá. Me siento un niño cuando cumple años y lleva los panchitos, los hot dogs, los perros calientes a sus invitados. Y estos huevos son para ustedes. ¡Yeah! Para envolver los huevos me va a ayudar mi amiga Caro. Ahí tienen sus redes. ¿Y estás lista para envolver 100 huevos? Sí, claro. Ok, vamos a lograrlo. ¿Cómo empezamos? Bueno, primero vamos a lavar los huevos. ¿Lavamos los huevos? Sí, yo sé. Yo lo voy a hacer con vos. Dale, vamos a poner así en diagonal. ¿Tú, Gil? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Y ahora... vamos a agarrarlos con un paquetito. Uy, yo agarré muchos papeles. Hoy ya estoy haciendo caras. Ahí, ahí. ¡Ah! Ahí está. Ok, un solo papel. Ajá. Y ahora. Agarro. Vamos a agarrar con un paquetito. Así. ¡Tan! Con estas cintitas. ¿Cómo me quedó? Divino. ¿Hermoso? No sé por qué siento que ella quedó bonito. ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Agarramos una cintita. Y vamos a poner un bonito. ¿Bonito? No, pero voy a hacer un nudo. ¿Un nudito? Y se un poco. Ahí. Bueno, este tiene un ala. Pero ahí está. ¡Tadán! Choque con luz. Espero que te guste. Para, tengo una idea. Vamos a ver quién lo envuelve más rápido. Pero necesito un hilo para que la batalla esta sea justa. Entonces, cronómetro por favor, edición. Con moño y con todo. Claro. Cronómetro por favor, edición. Y cuando nuestro señor cámara diga acción, comenzamos el proceso. ¿Ok? Yo ya estoy listo, vos. Vamos a ver. ¿Estás chiqueado? No tan rápido, gordito sensual. Nada, ahora sí con moño. Bien, con moño. Porque si no, no vale. Claro, eso fue media hora hacer el moño. Ok. ¿Y aquí te enseñaste el moño? No, no, lo sé hacer, pero no lo quería hacer porque la verdad que me da un poco de flojera. Ah, hay que notar el papel. Ok, entonces cámara rápida. Ah, ¿lo estás sin él? No, bueno. Uy, uy, uy. Eso le quería dar a mí. Ok, lobito.
bastante pesadito. Pará, me hace grande que es más difícil, ¿no vale? Lo lamento yo. No, 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 el no, que no, toca no. Las excusas. Las excusas son no. De los perdedores. Bueno, vamos y. ¡Ya! A veces se gana, a veces se pierde la vida, amigos. Es así. O por ahí la dejé ganar porque la anterior lo perdí. ¿Quién sabe? Uy, sí, claro. ¡Huevitos para todos! Este para vos. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué quieres hacer? Nada, como ves, ya estoy disfrazado. Pero tenés que probarlo, vos no te lo tenés con el agua. Bueno, es que son muy ricos, Rocco. Yo sé que te gustan los huevos, pero después. Ahora seguís preparando, dale. Este Gabo es un goloso. ¡Diablos, señorita! ¡Terminamos los 100 huevos! ¡Ay, ahora sí, por fin! Terminamos de hacer 100 huevos. Ay, bueno, yo ahora me voy. No, 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 señor. Usted no se va a ningún lado. Porque ahora, amigos, viene lo mejor de lo mejor. Lo que vamos a hacer es impresionante. Vamos a ir a regalar los 100 huevos. Así que, si no están suscritos, se suscriben y esperan el próximo video. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bro! ¡Está extremo esto! ¡Ah!